El día de ayer hubo conferencia de prensa con la gente de Rayados para hablar sobre lo que iba a suceder con los abonados de butaca. Si mal no recuerdo, y ahorita vamos a platicar con él, a los de Club Seat y de esta situación ya habían dado un nombramiento, pero los de butaca todavía no se mencionaba. Ayer explicaban que se iba a dar un monedero electrónico en donde ibas a tener tres maneras de canjear ese o el dinero que se te iba a abonar. Recordemos que eran cuatro partidos los que quedaban, pero mejor, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado, Everardo Valdés, que está vía Zoom, esta bendita normalidad que nos da la oportunidad de tener de lleno y de la mano, la fuente directa, lo que sucede con el equipo de Rayados? Muy buenas tardes, Ever, ¿cómo estás? Muy bien, Marifer, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos en el estudio, muchas gracias por la oportunidad de platicar. Pues platícanos lo de este monedero electrónico. Ayer veíamos la conferencia de prensa que había tres formas de poder utilizarlo, de poder canjearlo, eran cuatro partidos, si mal no recuerdo, los que quedaban pendientes, y aparte, pues, para que la gente pueda ya sea usar su abono o su monedero electrónico en tienda o por un boleto o de plano, pues que sea como la ayudita para la renovación de los abonos, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, atendiendo este compromiso que sabíamos que teníamos con nuestros amigos abonados, con nuestros aficionados abonados, a raíz de que se suspendió el Clausura 2020 por el tema de la pandemia, pues había con mucha claridad que les debíamos cuatro partidos. De frente a esto, el club diseñó un monedero electrónico que, con ese saldo que representan los cuatro partidos que les acabo de mencionar, pues el aficionado puede decidir uno de tres escenarios o los tres escenarios para utilizar este saldo. Y el primer escenario tiene que ver con la compra de artículos que están de venta en la tienda oficial del club, ya sea cualquiera de las cuatro tiendas físicas que existen en el estadio, en Valle Oriente, en La Fe o en Cumbres, o la tienda en línea que se encuentra en tiendarayados.mx en internet. Cualquier artículo lo puedes adquirir con el monedero electrónico, que enseguida les voy a explicar cómo obtenemos ese monedero electrónico, que es muy sencillo. El segundo escenario al que pueden aspirar los aficionados abonados para utilizar ese saldo a favor que tienen es adquirir boletos para el estadio una vez que las autoridades se encuentren que están las condiciones dadas para recibir en forma parcial a aficionados en el estadio, pues pueden comprar boletos, ¿no? A través de una plataforma que vayamos a generar en su momento, este saldo puede ser utilizado para eso, ¿sí? Ese sería el segundo escenario. Y el tercero es en un escenario un poco posterior, cuando se dé la siguiente renovación de abonos, pues tienes un saldo a favor que puedes utilizar a la hora de renovar tu abono. Entonces, o puedes comprar en la tienda oficial, o puedes comprar boletos para los partidos, o puedes renovar tu abono con este dinero que tiene todos los aficionados abonados de la temporada que pues, recién se canceló y que pues, tienen a favor, ¿no? Ever, te saludo a José Luis Ortega con mucho gusto preguntarte. Ya nos has hablado de tres escenarios. Vamos a hacer una práctica, ¿no? Vamos a suponer que tengo $5 en el monedero y quiero usar $1 para comprar un boleto, $2 para comprar algo en la tienda de Rayados y los otros $2 para renovar el abono. ¿Se puede esta posibilidad de utilizar este dinero en las tres, de una sola persona, o tiene que ser a fuerza un solo escenario de los cuales ya nos platicaste? Una sola exhibición. José Luis, qué gusto. Gracias por la pregunta. Y sí, la respuesta es sí, se puede utilizar en fracciones. O sea, tú puedes comprarte una bufanda. Si te sobra dinero, puedes comprar un boleto para el partido que vaya a haber en su momento, cuando vaya a haber un partido, y dejar dinero ahí para utilizarlo a la hora de la renovación. Sí, la respuesta es sí. Perfecto, porque también es... queda la duda de repente, ¿no? Si tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que pagar o tengo que utilizarlo en una sola exhibición, o si puedo irlo difiriendo, o también la pregunta sería ver si se puede pagar una parte y pagar la otra en efectivo. Esto también sería bastante interesante. Sí, también, ¿no? También es factible, claro. También en línea y presencialmente.
Es lo que aplicaría, por ejemplo, con la compra de o la renovación de abonos que esperemos se hagan pronto, perdón, Homero, que hola, se hagan hola. Pronto, pero se podría hacer eso, ¿no? A lo mejor ya me gasté un cachito en la tienda, pero pues lo demás lo puedo guardar para renovar mi abono más adelante. Te perdí un poquito en la comunicación, Marifer, pero entiendo que hablabas si se podía hacer un cobro o un gasto parcial, ¿no? No de todo sí, tu saldo, sino sí. De un pedacito y guardarlo. Sí, sí, como ¿a eso te referías? Como si partiera la mecha, ¿no? Ajá, compro en la tienda una playera y luego digo, bueno, lo que me resta lo guardo para, si Dios quiere, en julio o en mayo, julio, junio, viene la renovación de abonos y renuevo mi abono. Correcto, así puede ser. Sí, ese es un escenario. Ever, te saluda Homero Chávez. Ever, primero que nada, felicitarlos porque pues de las pocas instituciones de las que tenemos conocimiento que están haciendo este tipo de acercamiento hacia el público. Eso habla muy bien del club, habla muy bien de la responsabilidad que tienen con los aficionados. Y yo quisiera saber desde tu punto de vista muy personal y muy particular, ¿cuál crees que sea el formato o el escenario que la gente más pudiera escoger de estos que has mencionado? ¿Cuál crees que sea el más viable por la misma afinidad, por la misma pasión que se vive en los partidos, por la misma emoción de tener artículos de la tienda? Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que se mueva más? Ha habido una gran respuesta. De entrada, un saludo, Homero. Ha habido una gran respuesta en la tienda, ¿no? En la que se puede ver gente, ayer había gente haciendo fila en la tarde para acceder, porque además el acceso es limitado por el tema del distanciamiento social que todos conocemos. Pero ya ha habido una respuesta ahí, ha habido una respuesta en las operaciones en línea y va a haber gente que vaya a esperar y dejar ese dinero ahí para cuando lo quiera utilizar. Es bien difícil hacer un pronóstico, pero de lo que sí estoy bien seguro es que el gran valor que tiene esta decisión y esta disposición que puso al servicio de los aficionados el Club de Fútbol Monterrey es la posibilidad de elegir. Que el aficionado tenga la opción de elegir con ese derecho que el club le reconoce, me parece que es lo más valioso de toda esta iniciativa. Y creo que, si mañana nos favorece el resultado del partido y somos campeones, seguramente va a haber oportunidad de hacerte de algún artículo que te recuerde este campeonato de Copa. O si en la liguilla vamos avanzando y también y de pronto una final y volvemos a ser campeones, pues a lo mejor quieres comprarte la playera del campeón, no lo sé. O sea, hay escenarios que seguramente van orientando el consumo del mercado, que en temas de fútbol pues es súper complicado anticipar, ¿no? Sobre todo cuando un partido es el que te marca el rumbo, o el rumbo de un equipo pues depende si entra o no una pelota en una portería. Entonces imagínate que de ese nivel es lo variable de esta industria. Bueno, yo sigo pensando que lo más valioso es que el aficionado puede elegir. Y hablábamos de si podíamos saber, de acuerdo a las localidades de las que se está hablando en estos abonos, más o menos un promedio de cuánto dinero podía estar teniendo uno de los aficionados en su tarjeta para saber más o menos y estar pensando y decir, bueno, ¿a dónde me muevo? ¿Me espero? Más o menos se tiene contemplado la cantidad de dinero que podría tener un aficionado ahí. Híjole, pues en los más de 30 niveles de precios que tiene el estadio, es complicado darte una cifra, porque pues evidentemente depende del nivel del lugar que el aficionado haya accedido. Hay quienes tienen 1,100 pesos, otros 1,800, otros 2,600. En fin, es complicado darte un promedio, que no, realmente no tengo manera de resolverte esa pregunta puntual en este momento. Ever, dos preguntas que nos está haciendo la gente en las redes sociales. La primera, ¿a partir de cuándo o a partir de qué fecha pueden ya hacer el cambio o adquirir su monedero? Me refiero a si tienen que ir por una tarjeta, tienen con su simple abono ya aparece reflejado lo que ya mencionábamos del monedero. ¿A partir de qué fecha ya se puede utilizar? Y si habrá alguna fecha límite, ¿no? ¿Empieza tal fecha y termina tal fecha? ¿O empieza tal fecha y hasta que se gaste ese monedero electrónico? Gracias por la pregunta, José Luis. No lo había mencionado. El monedero es bien sencillo. Tú ingresas a
el sitio web abonos.rayados.com y debes hacerlo con tu correo electrónico, el que tramitaste para comprar tu abono, con la contraseña que utilizaste para hacer tu cita ese día, ingresas al sistema y ahí aparece la opción de monedero electrónico. Tú le das clic ahí, ya sea en tu computadora o en tu dispositivo móvil, y descargas tu monedero y ahí viene el saldo que tienes a favor. Entonces, la manera es, tú lo tienes el monedero y te presentas y en la tienda lo muestras o cargas el código en la página de tiendarayados.mx en caso de que hayas comprado en línea y ahí lo utilizas. ¿Y hay alguna fecha en donde digas ya hasta ya, aquí quedó? Desde ya, o sea, es desde ayer que se hizo el anuncio y hasta que se acabe, digamos, el beneficio que cronológicamente es más postergable, que es el de utilizar tu saldo en la renovación, en la siguiente renovación de abono. O sea, si yo traigo, no sabemos cuándo vaya a ser, que ojalá sea muy pronto. Yo traigo 1,000 pesos y hasta que me acaben los 1,000 pesos es la vigencia, entonces. Así es. ¿Sí? Perfecto, porque no, sí. No es como las de crédito que te cobra anualidad. Yo estaba preocupado. Es más como una de bonos. Sí, 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 es más como le vas abonando y sí, ahí tienes Ever, tu dinero. Rápidamente, de nueva cuenta, por favor, para que la gente que está en el generador de gráficos nos eche la mano. ¿A qué página tiene que entrar el abonado? ¿A qué link en internet tiene que entrar el abonado para que pueda reclamar su monedero? Es abonos.rayados.com. Así, con escribir eso en cualquier navegador ingresa. abonos.rayados.com. Ahí está ya apareciendo en pantalla, lógicamente en minúsculas, a los amigos que nos están viendo, a los abonados rayados que nos están viendo, porque realmente esto generó mucha duda desde que se paró el fútbol la temporada pasada y también porque no, la gente estaba preocupada qué iba a pasar, si el club iba a darles algunos partidos de beneficio, si iba a ocurrir esto, que les iban a regresar alguna parte del dinero. Y bueno, me parece que con esta acción que está tomando el conjunto de los Rayados del Monterrey, pues les beneficia al aficionado, ¿no? Porque hay alguno que otro aficionado que dice, yo quiero comprar la playera, yo quiero comprar una bufanda, yo quiero tener un artículo del equipo. Y bueno, con este monedero se vuelve un poco más sencillo, ¿no? Así es bastante accesible, es de fácil uso y es un beneficio que ya tiene el aficionado abonado. Es como esa seguridad, ¿no? Porque no sabemos cuándo vamos a poder regresar. De hecho, ya todos estábamos esperando poder estar en la final, la misma prensa estábamos esperando ya poder ir a cubrir la final, pero pues no se va a poder. Entonces es como esa seguridad para la afición rayada de... No pudiste estos 4 partidos, pero el equipo te respalda. Y aprovechar, ¿no, Ever? A todos los aficionados. Porque ayer yo también preguntaba en la cuestión de cuando digan, oigan, ¿saben qué? Se va a poder entrar gente. Obviamente ellos van a tener preferencia para comprar boletos, dependiendo también de la cantidad de volumen que vaya a permitir gobierno, si es un 30%, si es un 40%. Entonces tendría ya que estar el abonado muy atento si se llega a dar esta situación. Por supuesto, el abonado siempre lleva preferencia porque son los aficionados que hacen un esfuerzo muy importante en adquirir un pase anual. Entonces, honrando esa circunstancia que acabo de mencionar, en este escenario en donde se regrese de manera parcial a las tribunas, regreso de los aficionados a las tribunas, se va a diseñar un sistema que será comunicado oportunamente para notificar cuál sería el proceso de esto. Sin duda, los aficionados abonados son los que iban mal. Perfecto. Creo que se ha disipado ya todas estas dudas que había respecto a lo que iba a ocurrir con los abonados, Ever. Y no sé si hay algo más que agregar. Me parece que ya prácticamente nos desglosaste, como dicen las mamás, manzanita por manzanita, todo lo que... Todas las dudas que teníamos, ¿no? No hay un monedero de cumpleaños. La señorita Marifer quiere aprovechar para que haya un regalo por parte del club. No, sé no, si... no, ya me dieron, ya me dieron mi playera de rayadas, Rayadas. Y esta que vamos a regalarle al público, no, era broma, no le hagas caso. Muy bien. Estaría padre que hubiera monederos de regalo y ahí nos apuntamos todos.
Es agradecerles la oportunidad de compartir esta información con los aficionados y pues invitarlos a que sigan manteniéndose en casa en la medida de lo posible, que sigan manteniendo las medidas de distanciamiento, el confinamiento lo más que se pueda, lavarse las manos, invitar a esto porque este regreso a los estadios pues será mucho más pronto, en tanto más como sociedad nos vayamos manteniendo en el orden que hoy en día se requiere para superar esta contingencia que atañe literalmente a todo el mundo. Esa es la invitación y muchas gracias por la oportunidad. No, gracias. Muchísimas gracias a ti, Ever. Digo, yo sé que eres muy serio y muy mesurado, pero ¿cómo ves el partido mañana, ya que estamos aprovechando que tenemos a alguien de Rayados aquí? ¿Nos se levanta el título? ¿Cómo ves mañana? Es que el partido hay que enfrentarlo, pero faltan 90 minutos y todos ustedes tres, estoy seguro, como yo y como muchos, que cuando se presentó el armado del equipo de Xolos antes de que iniciara el torneo, esperábamos que el equipo fuese de los protagonistas porque tiene un gran plantel. No se le han presentado los resultados y pues eso es otra cosa, pero de que tiene grandes jugadores y que son un equipo importante, que está peleando una final, pues bueno, la están peleando igual que nosotros. Entonces, si bien el marcador nos favorece todavía 1-0, pues hay que jugar el partido y ganarlo sí o sí. Entonces, el deseo y la búsqueda de este equipo y del Club de Fútbol Monterrey es ganar los torneos que dispute, y sin duda, pues hay una enorme oportunidad de hacerlo mañana, y ojalá así sea y podamos estar disfrutando y celebrando de la consecución del título de Copa. Muchísimas gracias, Ever. Pues estamos en contacto y gracias por darle la explicación de cómo será todo este proceso o cómo ya es el proceso para todos los abonados. Con muchísimo gusto, gracias por la oportunidad. Un saludo, José Luis, Homero, Maribel. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Esperemos gracias. Que así sea. Gracias, un abrazo, Ever. Muchísimas gracias.